Y seguimos en Portal 11 y esta vez en el espacio de la nota de la semana recibimos la visita del ingeniero Mario Díaz y el ingeniero Augusto Nieto. Bienvenidos a los dos al portal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el ingeniero Mario Díaz es director del ITA, Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y nos va a contar sobre un proyecto que ha recibido inversión de diversas fuentes para mejorar infraestructura y para prestar servicios. Esto es muy importante para nosotros como universidad y también por el impacto que va a tener en la región. Así que vamos a hablar primero, ingeniero, sobre este proyecto. Bien, el proyecto es un proyecto de inversión que está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cofinanciado por la provincia y la UNCE. Estamos finalizando la segunda etapa. Estamos haciendo aproximadamente una inversión de equipamiento en el orden de $1.200.000. Y lo importante es que está destinado a la prestación de servicios tecnológicos, ¿cierto? En áreas de vacancia, digamos que nosotros venimos a asistir a las empresas que sostienen el sistema eléctrico haciendo asesoramiento, haciendo estudios energéticos, haciendo contraste de instrumentales, ¿cierto? En cualquiera de las empresas, ya sea de baja o de alta tensión. Bien, vamos a contarle a la gente lo importante que es que la universidad renueve sus espacios y consiga mejorar su infraestructura y los equipamientos, porque también esto impacta en lo académico, en la formación de los estudiantes, que eso me comentaba, ingeniero. Así es. O sea, aquí por ser la universidad, ¿cierto?, es importante disponer de este laboratorio porque se generan espacios para la investigación, también en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la ingeniería, ¿cierto? Aquí quienes realmente se ven beneficiados son las carreras de ingeniería eléctrica, electromecánica y electrónica, en el sentido de que tenemos instrumentales de última generación, ¿cierto? Y eso los pone en mejores condiciones para ser competentes nuestros ingenieros. Bien. Bueno, esto estamos hablando de la universidad, la Facultad de Ciencias Exactas en particular, saliendo al medio provincial a prestar servicios, consultorías. Háblame específicamente de las áreas de trabajo que tienen estos laboratorios, Augusto. Bueno, nosotros básicamente tenemos cuatro áreas de trabajo. Un área que es de metrología, o sea, de contraste y calibración. Un área de análisis y diagnóstico. Un área de laboratorio de ensayos y otra área que es de servicios especiales para sistemas de potencia. A través de esta área hacemos que la universidad salga a brindar servicios a la sociedad e impacta de distintas maneras. Dentro de estos servicios, bueno, son servicios que hasta la fecha son inexistentes en la provincia y escasos en la región, que van destinados a empresas del área eléctrica o empresas privadas en baja, media y alta tensión, organismos públicos y también empresas de otros rubros, el sector agropecuario, por ejemplo, que actualmente son servicios que el empresario o el organismo de la provincia tiene que salir de la provincia para hacerlo en otro lado o caer en Buenos Aires. Entonces, esto es como reforzar en la provincia una prestación y mejor si es la universidad la que lo brinda, que antes no existía. Me comentaban fuera de cámara la experiencia con el IOSEP, ¿no? Para tomar la referencia de algo que conocemos todos. ¿Cómo ha sido prestar el servicio a un espacio como este? Bueno, concretamente era un servicio de análisis de eficiencia energética en donde nosotros teníamos que evaluar y diagnosticar el consumo que tenían, ahora más que está con el tema del aumento de tarifas, la reasignación de los cánones a las empresas transportistas y distribuidoras, está en auge el tema de cuidarnos más, que siempre debería haber sido. No tendríamos que haber esperado que nos aumenten las tarifas para empezar a cuidarnos en el consumo. Pero bueno, en ese caso concretamente hemos hecho un análisis energético y también la resolución de ciertos problemas en cuanto a su sistema eléctrico, que también es un servicio que se puede replicar a cualquier otra empresa, digamos, de gran porte.
Bien. Ingeniero, entonces, esto es algo novedoso, innovador y muy importante para la facultad y para la región. ¿Qué podemos decir de la intervención, ¿no?, que va a empezar a suceder ahora con estos servicios? O sea, tener un laboratorio con estas tecnologías y dentro del espacio de la universidad significa que los servicios que nosotros tenemos que prestar deben cumplir realmente con un estándar de calidad. Esa es la razón por la cual la finalización del proyecto nuestro es justamente hacer el manual de calidad del laboratorio, recibir las auditorías del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, para que nosotros podamos incorporarnos al sistema argentino de calibración. O sea, que son servicios muy, muy distintos, ¿cierto?, pero que vienen con la finalidad de el apoyo a las empresas, ¿cierto?, ya sea industriales o que trabajan dentro del rubro eléctrico, ¿cierto?, para mejorar esa calidad de servicio. Bien. Bueno, y tiene un nombre este servicio, ¿no? Me comentaban también fuera de cámara. Sí, dentro del ITA, que es el Instituto de Tecnologías Aplicadas, generalmente el rubro más fuerte por el cual ha sido creado ha sido la investigación y la realización de posgrado. Y ahora nosotros lo hemos puesto el tema de los servicios. Entonces, ese servicio lo queremos distinguir también con el nombre de MIDE, que significa Medición y Diagnósticos Eléctricos. Bien, entonces para que las empresas que estén interesadas en medir su eficiencia energética sepan que pueden buscar el servicio MIDE dentro del ITA de la Facultad de Ciencias Exactas. Correcto. Bueno, ¿cuándo comienza esto? ¿Están en la segunda etapa del proyecto, me habían comentado? Nosotros estamos prácticamente a 6 meses del cierre, ¿cierto?, del proyecto. Ese cierre de proyecto implica que nosotros ya tenemos que estar prestando servicios, uh-huh. O sea que debemos estar cumpliendo con indicadores, o sea que en este momento ya tenemos que estar prestando servicios. No lo hacemos en todos los rubros, pero sí los estamos haciendo. Ya están ofreciendo, digamos, esto. Estamos trabajando, ya ingresan algunos montos, digamos, dentro de la universidad por prestación de servicios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estamos en la etapa final adquiriendo los vehículos para poder transportar aquellos instrumentos que tienen que hacerse los trabajos in situ. Uh-huh. ¿Sí? Estamos mejorando el espacio de los laboratorios y creemos que no más allá de 40 días estamos con la inauguración oficial de lo que es MIDE. Bien, bueno, les deseo muchísimos éxitos a todo esto que también involucra a la universidad, como hemos dicho, e impacta y nos beneficia como sociedad. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.